profesor decía Bazooka también, ¿no? Y de forma acertada, media sección de cada sección que presentamos en Adrenalina son brasileños. Y pues por eso allá anda nuestro corresponsal Paco Manzanares para mandarnos todo lo que pasa allá, que también es una de las escenas del skate más grandes del mundo. Exactamente, y tuve la oportunidad de entrevistar a Karen Jones. A Karen Jones, que pues es una vertera muy reconocida, también medallista de oro en los X Games, y pues una de las chicas que ha sobresalido más en este deporte, y pues vale la pena ver lo que nos trajo Paco Manzanares, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? A ver, venga, suelta lo que ya sabe caminar, señor productor. Amigos de Adrenaline Extreme, me encuentro en el otro lado del continente americano, nada más y nada menos que en Brasil. Estamos ahora mismo en San Bernardo y estoy con mi amiga Karen Jones. How are you, Karen? I'm doing awesome. I'm pretty happy that you're here. I'm pretty happy that I'm here. Este es un skatepark. Estamos en el skatepark de San Bernardo. Es un sueño hecho realidad. Ya van a ver las escenas. How long have you been skating? ¿Cuánto tiempo llevas patinando? I've been skating for 13 years. Llevo patinando 13 años. No, 13. No, 13. Yeah. What are you doing? What is your present project? ¿Qué tienes en mente ahora? ¿Cuál es tu proyecto presente? A lot of contests and he estado patinando muchas competencias. What I've been working, y ahora en lo que he estado trabajando es impulsar el skateboarding femenino. Hacer muchos más torneos y conseguir mucho más dinero de premios para poder hacer una vida de esto. ¿Cómo es la escena de las chicas en Brasil? Es bastante grande. De unos años para acá, en cualquier skate park que vayas, va a haber una chica patinando. Y es bastante padre, porque he tenido muy buenas experiencias y todo lo que he aprendido. Y para que todas las chicas se puedan involucrar más en este deporte. You are a silver medal in X Games. Eres una medallista de plata en los X Games, de oro. She is a bueno, I saw that. Yo vi eso. You are the gold. Yo sé que tú eres de oro. No, en serio, sí tengo una medalla de oro. 2008. La del 2008. 2008 and silver medal 2008. Y soy medallista de plata en el 2009. You're supposed to be gold medal. Bueno, pero supongo que yo digo que tú tuviste que haber sido medallista de oro. Sí, de hecho, tengo que haber sido medallista de oro dos veces. ¿Qué se siente ser una medallista de oro? Increíble, porque el año previo, pues quedé en cuarto lugar y salí muy frustrado de la competencia. Sé que tenía el talento, sé que podía lograrlo, pero no pude hacerlo, lo arruiné esa ocasión. Trabajé el siguiente año muy duro para lograrlo y creo que ha sido una recompensa muy grande subirme a ese podio. ¿Qué es lo más difícil para las chicas para estar en un gran nivel? Las niñas tienen que tener mucho coraje y que no les importe lo que las demás personas piensen de ellos. Si te caes de la patineta, simplemente volverte a subir es difícil, pero si no haces ningún esfuerzo y todas las cosas vienen fácil, no lo vas a recordar y quizá no sea tan memorable. Se saborean mejor las cosas por las que trabajas duro. El dolor es bueno. Sí, totalmente vale la pena. ¿Qué se siente tener una línea de tenis? Los Karen Jones. Es increíble. Soy la segunda chica que tiene su nombre en un tenis. Yo no solo tengo uno, tengo ocho, tengo una línea completa. And it's awesome because es increíble. Finally getting some money out of it and try, porque al final and try to make a living for real. Estoy intentando and hacer una vida awesome de eso y gano dinero y es bastante cool que really otras niñas tengan mis tenis y puedan patinar con ellos. Do they like it? Yeah, ¿qué te han dicho las chicas? ¿Les and gusta la like línea? Really, it's not girly, but, sí, de hecho es bastante femenina. I've been working a lot on, pero he estado trabajando make products that the girls can productos use que las niñas puedan usar boys, que no parezcan hombres, like pero que aún así sean útiles para patinar. Really y creo que lo hemos logrado con esta línea. Awesome. Just, increíble. What do you think about the girls? Being like girls, look like ¿qué opinas de las niñas soft, que se vean como niñas, pero que aún así pues sean bastante rudas y que no les importe cómo se vean, sean rudas? No tienes que verte como un hombre para ser ruda.
y yo puedo tener un cabello largo y verme bien y esté y seguir siendo bastante ruda. Claro que no voy a patinar en una playera porque no me gusta que me vean, no me gusta exhibirme, pero cuando no estoy patinando sí me gusta arreglarme, ponerme maquillaje. Y de hecho yo empecé muy tarde en este deporte, cuando tenía 20 prácticamente, pero es muy divertido ser una niña, de hecho deberían intentarlo muchos. ¿Algo que le quisieras decir a las niñas en México? Sí, claro, tienen skateparks increíbles como el Fishbone y otros parques increíbles. Deberían intentarlo y darle una oportunidad a este deporte. Estoy orgulloso de estar aquí en Brasil con ella y con toda la banda. Y van a verla patinando vertical. We hope to see you there in Mexico. Esperamos verte en México bastante pronto. Yeah, I'm really hoping I can go. De hecho, sí, espero ir pronto. Eso depende de ustedes. Give me a call. Márquenme y yo compro mi boleto. Cambio fuera para comenzar desde Brasil, Karen Jones. Yeah. ¿Cómo se fue a Brasil? Me encanta la foto de Karen Jones a la Miley Cyrus. Sacando la lengua. Todo. No, también yo saco la lengua en mi Twitter. Síganme, por cierto, @ Azúcar Joe Radio. Ay, por cierto, me siguen. Y medallista de oro, ¿no? En los X Games. Y que también, tanto lo decía Paco como lo decía Karen, tal vez esa medalla de plata del 2009 tuvo que haber sido de oro. Pero el hecho es que es toda una rockstar, ¿no? La niña, pues verla aventarse es ver aventarse a cualquier profesional. Y qué bueno que chavas lo estén haciendo. Exacto. Y también reconocer a Paco Manzanares, que el equipo de Adrenalina Extreme rompiendo fronteras. Ahora nos vamos a Sudamérica. Como siempre, ya somos parte del mundo. Somos parte del mundo. Y aquí un poco de las imágenes que nos manda Paco Manzanares desde Brasil, con Karen Jones precisamente. ¿Cómo se prepara, no? ¿Cómo es la vida de una skater profesional en otra parte del mundo? O sea, realmente, sí. Aunque tiene una maletita muy pequeña, es que ahí les cabe todo. Yo creo que estos tienen ideología militar porque saben meter muchas cosas en una bolsa muy pequeña. Mucha gente dice que los skaters son gente desobligada y desorganizada, pero sí, si ven cómo organiza cada skater profesional sus rodilleras, sus coderas y sus cosas. Bueno, no, ahí la verdad no, parece que es una desorganizada de lo peor. No, pero en una maletita que te quepa todo, cabe todo. Si viera la de Arlene Maciel, cada que viaja como con dos maletas de 100 kilos cada una. Claro que no. En el aeropuerto tenemos que estar repartiendo su ropa para ese que... Ese es Karen Manzano, a mí no me tengo que... Comadre, eres tú, no te hagas. Si va, habla de la que no se puede. También. La que no se puede defender. Van dos días y llevan 4 pares de zapatos. Óyeme, pues tenemos que usar como 3 cambios al día. ¿Qué te pasa? 3 cambios al día. Claro. Y que además es impresionante cómo en Brasil ha crecido tanto la escena, que hay lugares adecuados para hacer este deporte, y nos lo había dicho Paco Manzanares, ¿no? Los skate parks allá están creciendo muchísimo. Vemos las rampas que son tal cual las rampas de X Games, ¿no? O sea, rampas muy bien hechas y que además hay toda una industria alrededor. Son skate park techados en donde puedes patinar todos los días, todo el año, y eso demuestra por qué son de los mejores atletas del mundo hoy en día. Es que yo creo que Brasil es de los países que se preocupa por sus atletas. México, hay que aprenderle algo a Brasil, señores políticos. Échenos la mano con su talento, porque el talento de Action Sport aquí en México también es grande como es grande el de Brasil, solo que a veces no tienen como los suficientes lugares, ¿no? Sí, quizá eso, ¿no? La explosión de lugares necesita ser un poco más grande de este lado para que podamos estar en un par de años. Hagamos el tú por tú de a las Olimpiadas con la que sienten a bueno. Nos ponemos a las patas. No, pues la verdad es que muy bien. Este es un llamado para todas las chicas para que también le den una oportunidad al skate, como bien lo decía esta mujer. Y se lancen a un skate park, o le den street, o le den en donde se sientan más cómodas. No, pues no les digas que den donde se sienten más cómodas, porque yo sé donde se sienten más cómodas las mujeres. O si no que se consigan. Pero ahí no se puede patinar. Patinar. Ha habido, al menos aquí en México, una fiebre de longboards, ¿no? Las mujeres están usando longboards. Tú tienes, la Pecas tenía la suya. Y varias amigas ahí. A nivel mundial se ha dado una fiebre de volver a los bowls. Y que precisamente eso es nuestra siguiente interacción. Como siempre, nosotros estamos hasta la cocina. Y en una vez más en nuestra sección de perfiles, nuestra tan aclamada sección de perfiles, donde ustedes no solo conocen a los mejores, sino que los conocen hasta el fondo. Tenemos nada más y nada menos que a Pedro Barros. El rockstar brasileño. Vamos a ver.